es un nuevo comienzo. Camino Diferente es el adelanto de un EP que va a llegar seguramente entre junio y julio, que tiene justamente ese nombre llamado Nuevos Comienzos. Entonces, Lucero estuvo lindo Cuídate, estuvo lindo Volaré, pero ya es un capítulo que se cierra, las Night Sessions ya terminaron y ahora lo que queda es preparar todo para este nuevo EP que va a estar saliendo seguramente a mediados de año, pero ahora hay que concentrarnos en Caminos Diferentes que sale el próximo mes. Ya estando en abril en ese sentido. Sí, va a estar saliendo en abril y bueno, hay que ver si sale, seguramente va a salir a finales. Primero quiero ver con los medios que van a estar ayudándome a difundir y luego ya se va a dar una fecha exacta. Va a salir con videoclip y disponible en Spotify, posiblemente ya con Random Sound. Sí, y con el Don Mark. El señor Mark. Sí. Yo creo que va a ser dentro del EP. Dentro del EP hay una canción que es acústica, solamente a guitarra, entonces la verdad que va a estar muy lindo. El EP en sí tiene varios sonidos nuevos que vamos a ir experimentando ahí con los muchachos. Son todas composiciones mías. La verdad que estoy muy feliz por eso. Me están ayudando los muchachos de la banda, Martín Fish, Nico, Las Pintos, José Infran. Entonces es un proyecto de nosotros para toda la gente que está sumándose a este trencito de la música que estamos haciendo. Hay que ver si es que me piden y se habla, seguramente que sí, pero por ahora no está en mis planes. Quiero seguir centrándome solamente en mi música. Dios permita que eso ocurra, que se celebren los 60 años de televisión paraguaya. Hay que ver, hay que ver. Muchísimas gracias.